Buenas tardes a todos. El día de hoy, el ingeniero Miguel Ángel Aparicio Baena nos apoyará con el tema licencia sanitaria, servicios especializados, manejo de sustancias tóxicas y riesgos de exposición a plagas nocivas. Antes de comenzar, voy a darles una breve introducción sobre nuestro ponente. El ingeniero Miguel Ángel es ingeniero industrial en la administración ambiental. Asesor técnico comercial desde hace 7 años de la empresa AM Roma y CIA SADCB. Gerente comercial de zona Bajío y certificado en conocer del manejo integrado de plagas en grado de inocuidad. Para que con la presentación. ¿Qué tal? Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Valerie. Muchas gracias a todos que nos acompañan. El día de hoy tengo yo el gusto, el honor de poder participar con ustedes y poder hacer llegar, poder compartir y seguir cultivando el conocimiento en esta industria del control de plagas. En amroma.com, que es para la empresa para quien destinado mis esfuerzos, mis capacidades, siempre se ha caracterizado por llevar hasta ustedes más que una comercialización de productos, un valor agregado en cuanto a capacitación, certificaciones, inclusive becas a congresos regionales o nacionales. Dentro de este apoyo que siempre caracteriza a AM Roma, está poder acompañar, poder dar un soporte, un apoyo siempre a nuestros clientes preferenciales para que pues, puedan profesionalizar su servicio de tal manera que siempre estemos dentro de la, pues, de la regulación sanitaria. En nuestro país, en México, COFEPRIS y, pues bueno, también Sector Salud son los encargados de regular que siempre se realicen este tipo de servicios con una normatividad profesional y, pues más que nada, siempre dirigido a preservar la salud, las personas que están en contacto directo con las zonas tratadas de plaguicidas y también mucho de los aplicadores, de cuidar la salud de los aplicadores. Como sabemos, la aplicación de plaguicidas, la industria del control de plagas, pues se manejan mayormente y, pues bueno, la nueva tendencia que es a disminuir los plaguicidas, utilizando otros tipos de métodos de control, sabemos que estamos en constante riesgo, de exposición a este tipo de sustancias y no nada más de los plaguicidas, siempre las plagas son importantes, pues a veces vectores de enfermedades, muchas veces transmisores mecánicos de virus, bacterias, alérgenos. El aplicador, al estar en contacto con este tipo de plagas nocivas, también debe de ser un cuidado importante, de tener en cuenta, además del uso de plaguicidas químicos tóxicos. En cuanto a la regulación sanitaria, se exige en nuestro país que el controlador de plagas, que el aplicador de los productos tóxicos, sea pues totalmente preparado y dentro de un marco legal que le permita hacer este tipo de servicios. No es poca cosa hacer una aplicación de químicos tóxicos, ni mucho menos de dar solución a esos clientes que, pues que tienen una expectativa de poder controlar algún tipo de fauna nociva. Todo tipo de áreas, desde un hogar, pasando por un comercio, llegando hasta las industrias pues más demandadas en este tipo de servicios, como la alimentaria, la industrial, y mucha de la industria hotelera,
restaurantera. Entonces, este es un servicio que se demanda bastante. Sabemos el control de plagas, a diferencia de otros nichos de mercado, otros sectores, pues siempre va a ser un servicio activo, siempre va a haber algún tipo de fauna nociva que hay que atender, y como controladores de plagas, pues es esencial que tengan una licencia sanitaria para poder ejercer su servicio. La licencia sanitaria que se otorga, pues bueno, debe de cumplir importantes requisitos. Son requisitos, una vez que el controlador de plagas se profesionaliza, pues son requisitos que están por demás como mero trámite. Una vez que el conocimiento ya es adquirido, que se tiene la noción de lo que es el control de plagas, siempre será más fácil llevar su licencia sanitaria, ¿no? Lograrla. La licencia sanitaria yo la distingo en tres requisitos, digamos, pues principales. Uno de los primeros requisitos, y que es, pues digamos, el parteaguas para poder solicitar una licencia sanitaria, es el aviso de su responsable sanitario. El responsable sanitario, pues, será esa persona encargada que transmita toda la información profesional para poder realizar el servicio. El responsable sanitario se sugiere regularmente que sea, pues, el propietario de la empresa controladora de plagas, y si no, bien una persona que pues vaya a transmitir, vaya a bajar toda esa información a la empresa controladora de plagas, y que, pues bueno, tendrá por demás los conocimientos adquiridos. El primer requisito es eso, dar aviso de un responsable sanitario para poder tramitar esa licencia sanitaria. Del segundo requisito importante, pues viene siendo la, pues ahora sí que toda la papelería, todo lo que tiene que ver con, inclusive con el plan maestro de control de plagas, toda la documentación. Todo ese plan maestro, todo lo que se va a solicitar en COFEPRIS para poder llenar, poder cumplir con una carpeta de requisitos, bien el responsable sanitario debe de tener amplio conocimiento de cada uno de esos requisitos que se solicitan para poder cumplir lo que requiere COFEPRIS. Entonces, como que el segundo requisito, pues, va de la mano. Si ya tenemos un responsable sanitario, el segundo requisito, que es darle forma a toda la documentación, a todo lo que nos van a solicitar, el responsable sanitario debe de ya tener conocimiento necesario para poder llevar a cabo toda esa documentación que se solicita. Como tercer requisito principal que yo identifico en el trámite de la licencia sanitaria, pues viene siendo el establecimiento. El poder conformar un establecimiento con las normatividades específicas que nos solicita, en este caso, la norma oficial mexicana 256 de la Secretaría de Salud. Esa norma oficial, como todos sabemos, son normas que se deben de cubrir cabalmente para poder estar pues dentro de una forma legal. En esa norma 256 nos muestra punto por punto cuáles son los requisitos para que el establecimiento sea, sea funcional, sea óptimo, sea seguro para inclusive las personas que se encuentran alrededor de ese establecimiento, que pues contendrá o almacenará productos tóxicos y pues bueno, debe de cumplir con bastantes requisitos específicos, que si nosotros revisamos la norma, pues podemos seguir un checklist hasta lograr lo que nos solicita COFEPRIS para el trámite de la licencia sanitaria. Regresando al primer requisito del responsable sanitario que comentaba, tendrá la capacidad suficiente, una vez que apruebe el examen de responsable sanitario, de poder llevar a cabo los demás requisitos. Siempre debe de estar en apoyo del, en este caso, si es una persona contratada, el responsable siempre debe estar en atención
del propietario que va a establecer la empresa de control de plagas. El responsable sanitario debe de aprobar el examen que solicitan para poder dar aviso de responsable sanitario. Y este examen pues no es más que todo el conocimiento que se requiere para, pues ahora sí que para cumplir los tres requisitos principales que yo tengo como identificados. Este examen contiene, ahora sí que las preguntas, contiene todo el cuestionamiento para que el responsable sanitario compruebe que es capaz de realizar los demás trámites de la licencia sanitaria. Es decir, una vez que el responsable aprueba el examen, no tendría por qué demorar mucho la licencia sanitaria si ya se tiene gran perspectiva de lo que se tiene que hacer. Entonces, en esta ocasión yo le atribuyo bastante el conocimiento de este examen para, pues bueno, llevar a cabo la licencia sanitaria, lo que les comentaba. Una vez que tengamos claros los temas que vienen en el examen, lo demás pues ya es pan comido. En el caso de COFEPRIS, otorga una guía para poder tener noción de lo que va a venir en el examen, de reforzar los conocimientos que debe de tener el candidato que va a ser responsable sanitario. Entonces, en este temario, pues viene bien especificado todo lo que comentábamos que vamos a llevar a cabo para la licencia sanitaria. Entonces, más que hoy ser un webinar del trámite de la licencia sanitaria, será enfocarnos más que nada a esos temas para responsable sanitario, que como comentábamos, nos va a dar las herramientas para poder lograr el trámite completo de la licencia sanitaria. El temario para responsable sanitario déjame cambiar la diapositiva. Pues bueno, lo que les comentaba, más que nada hoy iremos enfocados a un aprendizaje específico del temario para el examen de conocimientos del responsable sanitario. Como comentábamos, una vez que tengamos adquirido todo este conocimiento, el trámite debe de ser ya lo más fácil, ¿no? Ahora sí que mero trámite. Dentro del temario para responsable sanitario, en primeros índices, nos refiere que hay que tener una amplia capacidad de controlar insectos. Los insectos es una de las faunas nocivas más extensas, más demandadas en los servicios, y por lo tanto, COFEPRIS hace énfasis en este tipo de plagas, los insectos. Sabemos que el controlador de plagas es muy amplio, el método, el accionar para poder realizar un servicio, es muy amplio los servicios para los que siempre marcan para el control de plagas, pero en específico los insectos siempre han sido lo más demandado en servicios para el control de plagas. Entonces, siempre es importante identificar, tener presente qué tipos de insectos hay en nuestras zonas, inclusive por temporadas, cuándo va a ser una alta temporada, cuando podemos encontrar una alta infestación de una plaga y o cuando pues será menor, ¿no? Que eso nos da pauta para ir armando estrategias preventivas o en dado caso correctivas. En el caso de los insectos, vienen siendo una clase de los artrópodos. Y pues bueno, primero entender que en una clasificación general, los biólogos identifican cinco reinos de diferentes, organismos que existen en el planeta. Dentro de eso, uno de esos reinos existe el reino animal,
que como su nombre lo dice, pues pertenece a todo tipo de organismo vivo animal, y que dentro de ese, digamos, de ese reino, existen diferentes subdivisiones. Filum se les llama más correctamente. Hay diferentes filum del reino animal, y uno de los filum o subdivisión son los artrópodos. Los artrópodos, se clasifican por diferentes también subfilum, superclases, clases y también órdenes y subórdenes. En el caso de los insectos, pues podemos ver que pertenecen al filum de los artrópodos y es una clase de insecto o insecta. Podemos ver que hay otros tipos de artrópodos que no entran dentro de la clase insecta, pero que bien nos dedicamos en el control de plagas a erradicar, pues en dado caso las termitas o los arácnidos, más que nada los arácnidos o otro tipo de clases de artrópodos. Como podemos ver ahí en una tercera clase de artrópodos tenemos a los arácnidos, una cuarta clase tenemos otro tipo de artrópodos, pero en lo que nos vamos a enfocar más que nada ahorita en este tema, pues es en la clase de los insectos, que como comentábamos, que es la fauna más demandada para controlar, ¿no? La fauna nociva. Entonces, podemos ver en esta siguiente diapositiva cómo los insectos son el 56.3% de todo el reino animal, y digamos del... sí, de los reinos, los insectos son una gran proporción en comparación con otro tipo de organismos, ¿no? Entonces es por eso que COFEPRIS siempre da mayor énfasis a este tipo de plagas, para que nosotros tengamos todas las herramientas para poder hacer un control efectivo. Sabemos que, pues bueno, un insecto se caracteriza siempre por tener segmentos de su cuerpo. Muchos confundimos los artrópodos, pero los insectos regularmente tienen seis patas, son característicos para distinguir, las patas son característicos para distinguir algún artrópodo de otro. En el caso de los insectos, pues siempre tendrá tres pares de patas, seis, y por lo general pues tienen dos pares de alas. El término insecto pues viene del latín cortado o segmentado, que es lo que siempre nos permite identificar que es un insecto. Como sabemos, no, en el control de plagas, la identificación de la plaga que vamos a combatir es de lo más importante, es la primera estrategia que debemos de seguir, la identificación de la plaga para poder hacer un correcto control, ¿no? Entonces, siempre identificar qué tipo de artrópodo, qué tipo de insecto es de lo más importante, ¿no? La cabeza lleva las piezas bucales, antenas y ojos. El tórax tiene tres segmentos con patas y mayormente con alas. Sabemos que las antenas también es una característica y como estrategia para identificar determinados tipos de especies, más que nada. Cuando nosotros ya tenemos un artrópodo, tenemos identificado un insecto, pero no sabemos de qué tipo de especie es, porque muchas veces se caracterizan por algún tipo de vector, digamos, o otro tipo de cuestiones de los insectos para poderlos identificar. Entonces, a veces siempre es necesario identificar qué tipo de antena tiene el insecto. Un claro ejemplo son las hormigas y las termitas. Una hormiga tiene una forma de antenas, una termita tiene una forma diferente. Entonces, cuando una plaga es muy parecida, va a haber puntos clave que nos ayuden a identificar entre una u otra.
Es importantísimo en el caso de los insectos identificar siempre este tipo de segmentos del cuerpo para poder llegar a un resultado más efectivo de acuerdo a la identificación de la plaga, ¿no? En el caso de las patas, siempre también va a ser importante para poder identificar entre una especie y otra de plaga o inclusive entre un insecto u otro. Entonces, siempre también es importante tener en cuenta las patas. Sabemos que tiene tres pares de patas, generalmente están adaptados para la locomoción, pero en muchos casos son modificadas. En el caso de los saltamontes, el par posterior está adaptado para el salto. Y, por ejemplo, en el caso de la mantis, el par delantero está adaptado para cazar y atrapar las presas. Entonces, es importantísimo que sepamos identificar, tengamos en cuenta más que nada este tipo de conceptos para poder identificar la plaga, ¿no? Siempre o regularmente poseen dos pares de alas. No siempre son funcionales, a veces solamente ocupan dos alas, las otras a veces las mantienen, inclusive algunos insectos para protección corporal. Entonces, tendrán regularmente dos pares de alas. Podemos ver que hay diferentes digamos, formas de alas. También hay que tener identificado de acuerdo a alguna plaga, algún día que requiramos alguna comparación, alguna información en específico, pues bueno, tenemos para consultar estos diferentes tipos de alas que ya están biológicamente identificados y que bien nos sirven para la estrategia del control de plagas. En el caso de los insectos, sabemos que, pues bueno, están en la mayor parte pues del mundo, digamos. Están distribuidos a través de muchos tipos de climas, inclusive hay algunos, son pocos los insectos, pero hay algunos que también están en el mar. La distribución geográfica nos las marca también el temario para responsable sanitario, pues más que nada para hacernos noción de cómo un insecto puede llegar de un lugar a otro y pues tener en consideración este tipo de acciones que hace la plaga, ¿no? A lo largo de la evolución, la plaga ha mostrado una increíble capacidad adaptiva por el amplio número y diversidad de especies que tiene el grupo. Muchas de las modificaciones estructurales han ocurrido en patas, alas, antenas, piezas bucales, canal alimenticio, y que eso permite tomar cierta ventaja en la adquisición del alimento. Algunos insectos inclusive son parásitos, otros toman alimentos succionando la planta, otros son depredadores, y pues bueno, otros son capaces inclusive de vivir con la sangre que obtienen de los animales, de los propios humanos, ¿no? Además de esta alta adaptabilidad, existe una elevada especialización, de forma que un cierto insecto solo se alimenta de un cierto tipo de planta. Mediante esta especialidad se ha logrado disminuir la competitividad. Hay una amplia variedad de alimentos accesibles para las plagas, que no todas comen de lo mismo y por lo mismo han hecho que la distribución geográfica pues sea mayor. Los insectos sabemos se han adaptado bien a regiones secas, desérticas. El exoesqueleto, que es regularmente una protección para el demás organismo de la plaga, le ayuda a evitar grandes pérdidas de agua por evaporación. Algunos insectos incluso extraen agua de la humedad que existen en los alimentos. Esta facilidad aparente con la que los insectos han sido capaces de colonizar tal diversidad de hábitats ha de interpretarse como el resultado de su capacidad de volar, que ha permitido moverse de un lugar a otro con cierta rapidez. De esta forma han sido capaces de cruzar barreras que para otros animales sería imposible cruzar, como barreras montañosas o llegar hasta islas, ¿no? Como vemos, pues son de los organismos que más
abarca la superficie de la Tierra, lo mismo de su adaptabilidad, ¿no? De su distribución geográfica. La taxonomía o clasificación de los insectos también es importante para poder para poder conocer más los insectos. Hay una amplia variedad de insectos que es importante pues clasificarlos para tener un mejor entendimiento, una mejor identificación. En el caso de los insectos, la clasificación es muy amplia, pero podemos enfocarnos en unos en específico, que son los más comunes para el control de áreas urbanas, más que nada. Entonces, en el caso de las libélulas, pues bueno, tienen una clasificación o una orden odonata, así se le refiere su nombre biológico en esta clasificación. Y pues bueno, como vemos, siempre va a ser un insecto con un cuerpo alargado, con grandes ojos, antenas pequeñas, como su nombre de origen indica, odonato, se caracteriza por tener fuertes piezas bucales, dentadas, y que usan para alimentarse y devorar insectos. Tienen los dos pares característicos de insectos, de alas membranosas, con numerosas venas transversales, conocidas como libélulas o cabritas de diablos, son los que más característicos conocemos que pertenecen a esta orden o clasificación o taxonomía también se le refiere. Clasificación o orden de las cucarachas, de las blatelas o blatodeas, bueno, sabemos que es una plaga que está ampliamente distribuida por todo el planeta y que es uno de los insectos omnívoros más conocidos. Sus alas anteriores endurecidas, sus largas antenas filiformes y sus fuertes piezas bucales masticadoras les confieren una de las capacidades menos apreciadas por los seres humanos, que es, pues bueno, de devorar, buscar comida, alimentarse de todo tipo de, pues, digamos que materia comestible, inclusive celulosas, todo tipo de cartones o demás, la plaga, ¿no? Otro de las clasificación o orden de los insectos es la ortóptera, que vienen siendo en este caso pues, los grillos, los saltamontes, inclusive los grillos cara de niño. Entonces, están dentro de esta orden, clasificación. Seguimos con los dirápteros, la orden diráptera, que vienen siendo los piojos. Son aquellos insectos sin alas, aparentemente caracterizados por su modo de vida de ser ectoparásitos de aves y mamíferos. Son de pequeño tamaño y algunos no presentan ojos, sus piezas bucales están modificadas para perforar la piel y chupar la sangre de animales a los que parasitan. Los piojos, pues bueno, son los más característicos de esta orden diráptera. Otra clasificación de los insectos que vienen siendo más que nada los escarabajos, los gorgojos, que son insectos coleópteros, la orden coleóptera, son solo algunas de las más 370 especies de coleópteros, en el caso de los escarabajos y las catarinas, que en la naturaleza presentan un primer par de alas modificado en forma de resistentes élitros, bajo los que esconden su segundo par de alas membranosas con las que vuelan. Tienen un aparato bucal masticador, como sabemos, cuando infectan granos, pues bueno, devoran, en el caso de las larvas, con su aparato bucal masticador, y tienen una metamorfosis holometábola, o una metamorfosis completa. Entonces, sabemos, tienen un ciclo de vida desde huevo, larva, pupa y adulto, y que bien se pueden tratar con inhibidores de crecimiento, ¿no? Otra de las clasificación o orden de los insectos
son los dípteros, la orden díptera, que son a quienes pertenecen las moscas y los mosquitos, constituyen este grupo. En el caso de esta orden, pues bueno, conocemos nosotros bien y tenemos bien identificados las subórdenes corresponden a los dípteros. La suborden es Nematocera, que es en el caso de los zancudos, los mosquitos, y la Brachycera. Estas son las subórdenes de la clasificación de los dípteros. Bueno, que también, como comentábamos, se le denomina taxonomía a esta clasificación. Entonces, cuando nos presenten alguna pregunta en el examen acerca de varias opciones de la taxonomía de los insectos, pues bien podemos comentar sobre estas órdenes, ¿no? Otro de la orden, Lepidoptera, que son las majestuosas y sorprendentes mariposas, así como las polillas que se juntan la noche en los focos y demás, se incluyen dentro de esta orden, caracterizados por una larga lengua enrollada en espiral y transformada a una probóscide o espiritrompa, así como por la cubierta de escamas con diferentes colores y geometrías que presentan en sus alas las mariposas. La morfología de los insectos, dando pauta a otro tema, dejando atrás la taxonomía o la clasificación o orden de los insectos. La morfología también es importante conocerla para poder identificar cuando hablamos de un insecto, poder identificar entre uno u otro, inclusive si es un insecto propiamente, ¿no? Ya habíamos visto esta imagen, cómo se segmentan las partes del insecto. La morfología, pues bueno, puede haber regiones no tan diferenciadas, o en el caso de los insectos que sí se notan bien los segmentos de su cuerpo, y pues bueno, tenemos también de diferentes colores uniformes, colores con puntos, con rayas, o inclusive con dibujos. La otra otra característica de la morfología de los insectos, pues bueno, son los ojos. Podemos ver que hay insectos de ojos grandes, ojos pequeños, y algunos inclusive pueden tener además dos o tres ojos simples, o una serie de ojos compuestos, ¿no? Aparato bucal es importante también siempre para poder identificar qué tipo de especies, digamos, insecto. Ahí vemos en el caso de los grillos un aparato bucal masticador, en el caso de los mosquitos un aparato bucal picador, de la mosca chupadora en trompa o de la mariposa, ¿no? Que habíamos comentado, la espiritrompa. El abdomen también puede ser diferenciado de un insecto a otro. Como vemos, hay diferentes, desde los alargados, globosos, con cercos, sin cercos, y pues bueno, también es característica, ¿no?, de la morfología del insecto. Otro de los puntos importantes en el temario para responsable sanitario, pues es el ciclo biológico de los insectos. Regularmente este tipo de artrópodos, los insectos, son quienes tienen un ciclo biológico, una metamorfosis, que se denomina más que nada como éclisis, se conoce como éclisis, la metamorfosis más que nada. Y como vemos, no es más que la muda del exoesqueleto del insecto. Vemos ahí en las imágenes como una hormona juvenil hace una acción en la ecdisona que disuelve esa proporción y va generando una nueva cutícula, permitiendo que el insecto pues se deshaga de su otra membrana
inicial. Esto mucho nos sirve para identificar, en dado caso, en el control de plagas urbanas, pues si podemos usar un inhibidor de crecimiento, o en dado caso, si un artrópodo no genera metamorfosis, no tiene un ciclo de vida completo, pues a veces será sobrado colocar un inhibidor de crecimiento, ¿no? No tendría caso. Pues como vemos, ahí hay dos tipos de insectos. Tenemos también por ahí los hexápodos ametábolos, que son los que no cumplen una metamorfosis. No puede mover ahí, deslizar ahí por ahí. Como vemos aquí, hay dos tipos de metamorfosis, dos tipos de ciclos biológicos, la metamorfosis holometábola, que es la metamorfosis completa que conocemos, que es más distinguida, más visible de la plaga cuando está entre un estadio u otro, es más marcada ese tipo de metamorfosis, que inclusive es pues, más diferenciada, ¿no? En el caso de la metamorfosis hemimetábola, es una metamorfosis sencilla que viene representando de una misma forma de la plaga, nada más en diferente proporción, ¿no? Se le considera también un ciclo de vida, pero no es un marcado o no es una metamorfosis como la de otros insectos, que es compleja o completa, ¿no? De las características y hábitos de plagas más comunes, que también hace énfasis el temario de responsable sanitario, y que pues bueno, mucho tiene que ver y que abarca gran parte del servicio de control de plagas, ¿no? Conocer las características, los hábitos de la plaga que vamos a controlar. En general sabemos que toda fauna nociva o indeseable, incluso aunque no sea afecte algún tema de salud, siempre una plaga, aunque sea indeseable, pues se va a considerar como tal, ¿no? Una característica común y de los hábitos de las plagas más comunes, pues es que siempre estarán en busca de alimento, de agua y de refugio. Si nosotros tenemos identificados esos elementos, sabemos cómo contrarrestarlos, sabemos cómo hacer uso de estrategias para poder tener menos a la mano o al alcance de la plaga este tipo de elementos, pues bueno, llevamos ya una gran ventaja, ¿no? Llevamos ya una mejor estrategia y nos permite hacer un servicio más efectivo. Siempre las plagas van a buscar este tipo de elementos, hay que tenerlos en consideración. Y pues bueno, en el caso de los insectos, sabemos que hay insectos voladores, rastreros, y siempre la identificación nos permitirá una ejecución correcta de la estrategia de control de plagas. Pudiera yo sugerir, hay unas claves de diagnóstico en la guía científica de Truman, para poder identificar más a detalle, tener mayor noción del tipo de plaga que estamos queriendo identificar, ¿no? La guía científica de Truman, pues bueno, es uno de los, de la literatura más importante que debe tener el controlador de plagas, de consulta más que nada. Hay diferente tipo de literatura también por demás importante. Pero, pues bueno, la guía científica de Truman nos da siempre una directriz para seguir y nos apoya bastante en este tipo de temas también para identificación de plagas. En AM Roma la tenemos disponible para quien requiera tenerla, pues la tenemos nosotros en físico, la última edición. En el caso de los arácnidos, ya pasando a otro tema de artrópodos, ya dejando un poco atrás los insectos, que como vemos es de gran importancia y pues bueno, es amplio el tema de los insectos. Ahora ya pasamos a los arácnidos, que sabemos también es una plaga importante a tratar y de prevención también a la salud por las especies que hay en el país
importancia para la salud, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de las arañas, también como arácnidos están incluidos los escorpiones y los ácaros. Pues bueno, en el caso de los de las arañas que más comúnmente conocemos, tenemos por aquí una ilustración de una tarántula mexicana. Sabemos que siempre los arácnidos estarán segmentados por dos partes del cuerpo, el cefalotórax o prosoma, que es la cabeza y el tórax, y el abdomen. Algunos segmentados con extensión a modo de cola, como es el caso de los escorpiones, los alacranes. El abdomen es considerado esa parte prolongada de los escorpiones. Es importante también tenerlo en cuenta en el caso de del temario para responsable sanitario, nos indica también importante este tema, y hay que tenerlo siempre contemplado. Los roedores es uno de los mamíferos más exitosos. Sabemos que hay tres especies más reconocidas, que son los que comúnmente se encuentran en áreas urbanas y que son de mayor importancia para el controlador de plagas. En término ecológico son cleptoparásitos, porque consumen así que todo tipo de alimento que tienen a la mano, sin importar la afectación que genera, ¿no? El ratón doméstico, el mus musculus, que es el que regularmente se encuentra en zonas urbanas, es uno de los mamíferos más numerosos y diseminados en la Tierra. Considera la plaga número uno a nivel mundial, ya que prolifera en todas partes. La rata noruega o Rattus norvegicus es una rata gris conocida de alcantarilla. Es una, digamos, de los roedores de mayor tamaño, puede llegar hasta pesar 450 gramos de peso, que para una plaga de ese tipo, pues es importante ese tipo de peso. Siempre la forma de poder identificarlos es de que sobrepone la cola a una distancia igual que el cuerpo. Es la misma distancia a la cola que el cuerpo, no pasará de las orejas, sobrevive climas fríos, un animal grande, fuerte, y regularmente es agresivo o agresiva. La rata de los tejados, sabemos que también generan un importante daño a las estructuras, o inclusive a veces la estrategia para controlar este tipo de roedores debe de ser muy estudiada, a veces es laboriosa, pero bueno, conociendo la biología a veces de la rata de los tejados, tendremos ya una gran ventaja, ¿no? Es una rata de apariencia pequeña y fina, color negro grisáceo o completamente negro, y está adaptada totalmente para escalar superficies, como ramas, enredaderas, inclusive cables, y llegar a cornisas, por cornisas estrechas, ¿no? Tenemos por aquí, hay bastantes imágenes que nos permiten comparar entre un roedor u otro para, en dado caso, generar nuestra estrategia para el control. Habrá veces que los tamaños sean similares, en el caso tal vez de una rata joven que sea de un tamaño como el ratón, que si queremos identificarlo, pues hay ya claros, podemos ver ahí las comparaciones para poder identificar entre un roedor u otro, y pues bueno, no quedará duda de qué tipo de plaga vamos a tratar, ¿no? Podemos ver en las imágenes el tamaño de las colas, que es una característica que podemos considerar a primera vista para poder identificarlo. Sabemos que la rata de tejado, la Rattus rattus, la cola siempre será más larga
que la cabeza y el cuerpo. En el caso de la rata de alcantarilla, la cola siempre será más corta que la distancia de la cabeza y el cuerpo juntos. En el caso de los ratones domésticos, cola será casi igual de larga a la cabeza y el cuerpo. Entonces, son a primera vista los indicios o las características que podemos nosotros identificar para poder saber con qué nos enfrentamos. Además de otro tipo de características que podemos comparar. Las aves también se muestran en el temario, bueno, el control de aves plagas se muestra en el temario para el responsable sanitario. Sabemos que las plagas de aves transmiten enfermedades, son reservorios de organismos patógenos que afectan humanos, mascotas y animales productivos. Por ahí están los gorupos, ¿no? Que se contagian las aves con ese tipo de organismos y llegan a afectar importantemente las instalaciones, ¿no? Inclusive a veces hasta hogares contaminan con ese tipo de organismos. Las aves contaminan también comida que deriva en enfermedades como salmonelosis, pilobacterosis, estoplasmosis, ornitosis, además de otro tipo de enfermedades. También son de importancia debido a que dañan edificios, monumentos y vehículos. Sabemos que las heces de las aves contienen elementos que son totalmente, digamos que afectan mucho tipo de superficies, desde metales, inclusive cerámicas, de otro tipo de superficies, ¿no? El control de aves plaga, pues se puede armar, se debe de armar siempre en base a una estrategia integral, considerando los diferentes métodos de control. De métodos de control de aves tenemos desde ahuyentadores visuales, ahuyentadores sónicos, barreras físicas, inclusive ya repelentes químicos. Regularmente son no tóxicos, debido a que lo que requerimos pues es más que nada hacer un tratamiento de control y no de eliminación de la plaga. Entonces, tenemos por aquí en estas imágenes diferentes métodos de control y barreras físicas que podemos hacer uso y que siempre será importante para este tema, más que para otros, pues hacer una inspección, ¿no? Más que nada. En el caso de a lo mejor de otro tipo de controles, que siempre es necesario en la mayoría tener un tipo de inspección antes de poder evaluar una estrategia. En el caso de las aves, más que nada, más que otro tipo de plagas, es necesario hacer una inspección para detectar esos puntos que nosotros podemos considerar de control y poder utilizar este tipo de métodos. Como vemos, hay diferentes tipos de zonas en donde se ponen estos métodos de control. Esto en el caso de control de aves plaga. En el caso de los murciélagos, sabemos que los murciélagos son protegidos. Hay que revisar siempre la legislación. Hay unas especies que son totalmente protegidas. Habrá otras, en dado caso, a lo mejor, si no en este país, en otro, que no sea de tanta importancia. Pero bueno, regularmente son mamíferos que no están considerados para hacer un control de plaga de exterminio, ¿no? Digamos de que lo vayamos a eliminar. Más que nada, siempre hay que tener una estrategia para poder pues sellar las áreas donde no queremos que estén ese tipo de caso de murciélagos, ¿no? En este caso, es importante siempre identificar los puntos de entrada y de salida para poder armar la estrategia de control desde una remoción, una extracción o hasta un sellado y un control definitivo, ¿no? Que siempre las barreras físicas serán mayor método de control más efectivo para este tipo de plaga. Hay que notar las deficiencias estructurales del edificio que contribuyen a la infestación. Sitio donde posan los murciélagos dentro de la estructura,
siempre en un control es importante hacer la remoción donde se han llegado a hacer los nidos y hacer una limpieza exhaustiva donde no quede indicios de que en algún momento allí hubo murciélagos para que no regresen con ese tipo de indicios. El tamaño de la colonia infestante y la especie del murciélago plaga también es importante conocer para armar nuestra estrategia de control. Las enfermedades transmitidas por las plagas, por los murciélagos, en este caso sabemos que pueden ser transmisores de rabia. Generalmente pueden padecer enfermedades y actuar como vectores o transmisores de candidiasis, de disentería, de histoplasmosis, lepra, leptospirosis, además de 66 diferentes virus, ¿no? Entre ellos la rabia, el SARS, la ébola y bacterias relativas a salmonelosis, tuberculosis, entre otras. La rabia es una de las enfermedades virales de mayor impacto en la salud pública y económica que pueden representar este tipo de plagas. Los mamíferos también es un tema de control de plagas. Cuando ya comienzan a ser una fauna nociva, regularmente animales silvestres peligrosos pueden también tener rabia, en algunos lombrices de mapache o alguna otra enfermedad. Ya existen diferentes técnicas de exclusión para el control de mamíferos, de plaga. Hay ahuyentadores o trampas de captura que nos ayudan a mantener un control en las zonas que no queremos que estén. Comentábamos hacer un tipo de repelencia hasta captura y reubicación de los mismos, ¿no? Ya pasando a un tema ya más estratégico de control de plagas, sabemos, muchos tenemos la noción del manejo integrado de plagas. Es una tendencia que ya últimamente a través de los años se ha tomado más en cuenta, se ha incorporado más a la profesionalización del servicio de control de plagas. Sabemos que es un método de control más, más efectivo, también más objetivo, debido a que cuida otro tipo de factores que antes no se consideraban para la seguridad del aplicador y del medio ambiente también, ¿no? En el temario de responsable sanitario veíamos que las plagas es importante conocer su biología y ahora sí que tener bien identificado qué tipo de plaga nos vamos a enfrentar, pero la estrategia o el método de control, hay que considerar utilizar una estrategia integrada, ¿no? Un manejo integrado de plagas es un concepto ya muy utilizado a través de los años y en todo el mundo. En México cada vez se atiende más. Cada vez los colegas controladores tienen mayor confianza en el manejo integrado de plagas antes que otro tipo de control, ya sea químico, ¿no? El manejo integrado de plagas viene ya bien establecido para el examen de responsable sanitario, bien identificado, ya bien tomado en cuenta. En esta época para poder armar o llevar a cabo un control efectivo, ¿no? El manejo integrado de plagas, como veíamos, es armar una estrategia de control de plagas y pues es más que nada la utilización de los recursos necesarios por medio de procedimientos operativos estandarizados para minimizar los peligros ocasionados por la presencia de las plagas. Si vemos, la definición no nos indica tajantemente aplicación de químicos tóxicos, ¿no? Eso se queda un poco más en último término del manejo integrado de plagas. Ahora, a diferencia del control de plagas tradicional, el manejo integrado de plagas es un sistema proactivo que se adelanta a la incidencia del impacto de las plagas en los procesos productivos.
es armar una estrategia que no permita de plano pues, hacer o que llegue la plaga a los lugares donde no queremos, ¿no? Entonces, el manejo integrado de plagas es por demás seguro, es muy limpio, más efectivo, sabiéndolo aplicar, para eso totalmente diseñado, ¿no? Es la estrategia de control de plagas más avanzadas que existe en la actualidad. Pone énfasis siempre que sea posible en la anticipación y prevención del problema causado por las plagas. Su objetivo es limitar la existencia de la fauna nociva, aplicando pautas de higiene y saneamiento ambiental preventivas para minimizar el impacto ecológico de la utilización de biocidas, ya que serán utilizados como último recurso. Los avances en la toxicología han puesto de manifiesto los posibles efectos nocivos de los tratamientos químicos para el medio ambiente y para la salud pública. Los plaguicidas son sustancias que no xenobióticas, es decir, que no forman parte de los seres vivos ni se encuentran en la naturaleza, salvo algunos insecticidas que son totalmente botánicos, ¿no? Y cuando se introducen en un organismo vivo, producen alteraciones y daños, y esta capacidad es a lo que se le denomina toxicidad. Antes que hacer un tratamiento químico tóxico, pues hay que considerar todas las estrategias de remediación, preventivas, para permitir la infestación, ¿no? La importancia de las plagas, está por demás decirlo, contaminan alimentos y superficies, portan patógenos, destruyen libros, equipos y estructuras, o simplemente son indeseables. Las plagas siempre buscarán estar en interiores o en los alrededores, como comentábamos, en busca de alimento, agua y refugio. Teniendo claros estos elementos en una zona, tenemos que tenerlos identificados en una zona que nosotros queremos controlar. Pues en base a eso podemos armar nuestra estrategia del manejo integrado de plagas, ¿no? Más que de una aplicación, armar una estrategia del MIP. Sus fundamentos del MIP. Siempre se iniciará con una inspección, en el caso de una propuesta, o inspecciones frecuentes, en el caso de los mantenimientos, ¿no? De hacer un control efectivo durante bastante tiempo, pues se lleva a cabo por las inspecciones que nosotros realicemos, ¿no? Correctamente a las plagas, ya vimos la importancia de identificarlas correctamente, reducir el alimento, agua y refugio, atacar a las plagas en sus refugios, esto más que nada para disminuir siempre la aplicación por demás de insecticida en diferentes áreas, siempre atacar los refugios nos permitirá optimizar el recurso plaguicida, aplicar en puntos focalizados, que al final de cuentas presenta una mayor rentabilidad, ¿no? Combinar dos o más métodos de control es importantísimo. Las plagas, muchas, pues bueno, son totalmente diferentes y a veces el control integral de plagas nos exige pues, utilizar diferentes métodos de control, ya sea por la misma característica de la plaga o porque debemos de controlar un amplio espectro, ¿no? Mantener la población de plagas a un mínimo. Lo que comentábamos, a veces también conocer las estaciones de la infestación de la plaga, saber en qué momento del año va a haber una alta infestación, en qué momento va a haber una baja infestación, y poder utilizar ese tipo de datos para ir armando una estrategia que nos permita mantener la población de plagas a un mínimo, ¿no? Y la evaluación y seguimiento es importantísimo en el manejo integrado de plagas. No sirve de nada que hagamos una estrategia
de remediación, de controles físicos, controles estructurales o demás. Si después no seguimos una evaluación y damos un seguimiento a toda esa estrategia que ya se llevó a cabo y que nos permite pues, ajustar en dado caso, corregir el método de control, todo esto en base a la evaluación y el seguimiento, ¿no? Refugio de las plagas, siempre es importante atacar los refugios. Sabemos que se encuentran siempre en lugares oscuros y cerrados, grietas, hendiduras. Muchos se alojan en cajas, en tablarrocas, paredes dobles, en falsos plafones, en equipos electrónicos. Sabemos que la plaga pues, busca el refugio, a veces busca temperatura que le permita estar es cómodo inclusive reproducirse. Los equipos electrónicos al generar algún tipo de calor, siempre son atractivos esos refugios para la plaga, ¿no? Para armar una estrategia del manejo integrado de plagas más efectivo, siempre es importante recabar la información con el cliente, ¿no? Además de la inspección que se debe llevar a cabo, las necesidades del cliente es importante conocerlas debido a que pues, nos va a dar indicios de dónde empezar a hacer una inspección o enfocar el tratamiento, ¿no? Debemos de recabar la información como el tipo de establecimiento que vamos a controlar, tipo de entorno. Siempre es importante en el caso de industrias conocer el entorno debido a que pues bueno, regularmente están en zonas muy extensas, algunas no colindan con algún otro tipo de estructuras, o si colindan con otro tipo de estructuras, qué tipo de problemática pueden representar. O sea, el tipo de entorno es importante siempre conocer. También las expectativas del cliente. En dado caso, que el tratamiento sea prolongado, sea de mantenimiento, que vayamos nosotros a saber que la infestación va a ir bajando paulatinamente, pues siempre hacérselo saber al cliente, ¿no? Que no tenga una expectativa más allá que la que el control de plagas o el manejo integrado de plagas le puede ofrecer. Sabemos bien que es más efectivo un manejo integral de plagas, pero a veces no es una remediación inmediata como el cliente lo desea, ¿no? Entonces, siempre las expectativas del cliente es importante explicarle, ¿no? Hacerle saber qué tipo de tratamiento se va a realizar para que tenga una expectativa correcta y después no haya alguna malinterpretación, algún malentendido con el cliente, ¿no? El croquis de la ubicación, por demás importante, si vamos a colocar algunas estaciones de monitoreo, de control, inclusive para determinar qué áreas, qué tipo de superficies hay en el área, en la zona. Sabemos que no todos los plaguicidas, no todas las formulaciones son para las mismas tipos de superficies, entonces un croquis de la ubicación, ahí bien también podemos ir identificando los tipos de superficies. Planos y diagramas de flujo, en el caso de estandarizar algún procedimiento, inclusive el tratamiento en general, pues podemos siempre considerar planos y diagramas de flujo para enriquecer nuestra estrategia, ¿no? Las plagas observadas por el área del establecimiento, por áreas del establecimiento, lo que comentábamos, que el cliente nos exponga pues donde ha habido una mayor problemática de ese tipo de plagas, o de las plagas que, como sabemos, puede haber de diferentes en una misma zona, y tenerlas identificadas, pues es por demás importante. Factores y condiciones que propicia y pueden dar lugar a la proliferación de las plagas, lo que comentábamos,
siempre tener en cuenta también qué tipo de industria es. Si es una industria de alimentos que produce algún tipo de producto que es totalmente atractivo para las plagas, tendrá unas condiciones más altas, de mayor probabilidad de que haya una infestación que le atrae ese tipo de producto, ¿no? Genera en ese tipo de industria. Entonces, factores que condiciones que propician la proliferación de las plagas, ¿no? En el caso de la información que necesito recabar, las necesidades de nuestro cliente, para ir armando nuestra estrategia de manejo integrado de plagas. El reporte de inspección, como comentábamos, en el caso de los requisitos para el trámite de licencia sanitaria, van a venir muchos formatos o debemos de presentar varios formatos en nuestro plan maestro de control. Que lo que comentábamos es de que si nosotros atendemos, o en el caso del responsable sanitario, entiende bien el temario o el examen para responsable sanitario, lo demás será más fácil de ir generando, ¿no? En el caso de la información que debe registrar el reporte de inspección, debe tener las plagas que presenta esa zona que nosotros estamos inspeccionando o que hay de presencia en el área que vamos a tratar. Posibles sectores de ingreso, siempre para poder dar una sugerencia al cliente y poder hacer una remediación de esas zonas o algún tipo de control físico, alguna estrategia para no permitir el ingreso. Los potenciales lugares de anidamiento y puntos críticos para poder poner una mayor atención sobre esos puntos y que se redacten y los tenga presente el cliente y claro, el controlador, ¿no? Identificar la fuente de alimentación, porque comentábamos qué tipo de industria vamos a nosotros hacer el tratamiento. Conocer los hábitos de la plaga, ¿no? Si sabemos en dónde se alimentan, podemos bien enfocar la estrategia en ese tipo de temas, ¿no? Elaborar el plano de ubicación de las áreas del establecimiento, esquematizando la información señalada. Y registrar hallazgos con evidencias encontradas. Siempre registrar las oportunidades para poder hacer una remediación, hacer un control físico. Siempre es importante que se anexen a ese informe de reporte de inspección para ir armando la estrategia, ¿no? De lo que vamos a llevar a cabo. De las estrategias de control, hay, como sabemos, en el manejo integrado de plagas, ya debemos de enfocar un poco a otro tema de control, no tanto de controles químicos, y pues tenerlos bien identificados. Sabemos que dentro de los controles, los métodos de control no químicos, tenemos el control cultural, control de tipo mecánico, de tipo físico, y en el caso del control químico, pues bueno, plaguicidas naturales y sintéticos, ¿no? En el caso del control cultural, que es un tratamiento no químico, pues bueno, siempre la educación sanitaria, además de transmitir información y lograr conocimientos, debe hacer hincapié en la modificación favorable de los comportamientos. Una comunidad informada participa e integra en los programas de control, o integrada en los programas de control, será responsable de evitar la formación de basureros, por ejemplo, fuentes de contaminación, la aparición de cualquier otro tipo de condición que favorezca la proliferación de las plagas. Entonces, siempre sabemos que muchas de las industrias piden que el controlador de plagas, el prestador del servicio, también tenga un acercamiento con toda la planilla de trabajadores para precisamente hacer llegar esta información, no hacer una conciencia más de participar en equipo para llevar a cabo un control con menos afectaciones y con mayor control, ¿no?
control cultural, de eso se refiere, que en conjunto, este cliente y controlador, pues más que, pues bueno, siempre tengan esa información necesaria para poder contrarrestar la proliferación de la plaga, ¿no? La educación del personal a cargo de implementar el manejo integrado de plagas y del cliente y de su personal es básico para coadyuvar el éxito del programa, ¿no? Lo que comentábamos, si participa el cliente, participan las personas que están en esa área que nosotros no queremos que haya presencia de plagas, pues será un mayor éxito, ¿no? El control cultural. El control de tipo físico es siempre conocer la biología y el comportamiento de las plagas nos permite recomendar un mejor programa del MIP y en la base de usos tecnológicos en el sistema de iluminación interior y exterior, el manejo de humedad, temperatura, flujo de aire para excluir a las plagas, ¿no? Podemos hacer uso de todos estos métodos físicos, conociendo la biología de la plaga y poder contrarrestar su presencia. Todo aquello relativo a las reparaciones estructurales que pueden permitir el ingreso y alojamiento de plagas o al diseño previo de instalaciones contra plagas. De tipo de control mecánico, sabemos, tenemos varios ya materiales que nos ayudan, que nos complementan el control mediante métodos mecánicos. Se basan en una acción de alguna propiedad física que provoque la muerte, captura o exclusión de la plaga. Las herramientas utilizadas más comúnmente son las trampas de pegamento, las barreras eléctricas, redes, pinchos, entre otros, ¿no? Ahí podemos ver algunas que nos sirven, que se utilizan bastante en el control de plagas. Ya dentro del control químico, que bueno, sabemos que los productos todos son efectivos y nos pues complementan un servicio para hacer un tratamiento pues más residual. Sabemos que hay plaguicidas desde naturales hasta plaguicidas sintéticos, que son los más comúnmente utilizados. Los plaguicidas sintéticos tienen la característica de ser más residuales que los naturales al contener todos esos productos sintéticos, ¿no? Se va a llevar a cabo esos procesos sintéticos que le confieren esa residualidad al producto. Tenemos también una clasificación por inorgánicos, orgánicos, botánicos y biológicos. En el caso de los inorgánicos, pues tenemos los fosfuros, que son gases totalmente tóxicos, que atacan todo tipo de organismos que estén presentes en la zona donde está liberado el gas. Entonces, es un producto inorgánico, al ser un fósforo, hay otro tipo de productos de este tipo, ¿no? En el caso de los orgánicos, vienen siendo la mayoría de los plaguicidas residuales que conocemos, desde los naturales, como la piretrina, pasando por los sintéticos como nicotinoides, organofosforados, piretroides, o inclusive hay otros como carbamatos y fipromiles, ¿no? Bueno, más que nada orgánicos son estos en la clasificación. Los botánicos, que vienen siendo ya más extractos de algunas plantas que tienen propiedades insecticidas que atacan algunas plagas. Están ya también algunos diseñados con algunas digamos productos sintéticos para tener una mayor residualidad, pero regularmente este tipo de productos pues tienen una acción más inmediata y no tanto de residualidad. En el caso de los biológicos, tenemos también plaguicidas que ya están diseñados con organismos que permiten hacer un control o tener una actividad sobre la plaga o determinado tipo de larvas o de plagas también en base a un control biológico. Tenemos por ahí los Bacillus thuringiensis, que es un organismo que se alimenta de la larva del mosquito, y tenemos otros como los trisopas o efímeras,
que son también organismos que tienen la propiedad de atacar diferentes plagas, ¿no? O larvas también. Este en el caso de la clasificación de los productos del método químico para el control, el manejo integrado de plagas, ¿no? Otro de los conceptos son los tipos de entornos que hay que tener bien identificados para crear una estrategia efectiva de control de plagas sin afectar, digamos, los procesos de nuestros clientes o inclusive correr el riesgo de una contaminación por la aplicación de plaguicidas en áreas donde se procesan diferentes tipos de materiales que no pueden ser contaminados, ¿no? Ahí principalmente podemos identificar una zona por tres tipos de entorno. Tenemos el entorno blanco, que es un área o ambiente interno crítico de un establecimiento que requiere extrema sanidad y evitar la contaminación, en donde el uso de plaguicidas es restringido. Siempre pues, podemos imaginarnos un área de procesamiento de alimentos donde no podemos aplicar un producto residual sobre esas superficies porque ahí se maniobran alimentos y se estarían contaminando, ¿no? Es importante siempre tener en cuenta que los plaguicidas sintéticos tienen una residualidad que se colocan en este tipo de entorno blanco, pues corremos un riesgo importante de contaminación que puede representar en un riesgo a la salud muy crítico, ¿no? El entorno gris es un área o ambiente del establecimiento donde ya tiene condiciones de sanidad y el uso de plaguicidas es menos restringido. Ya es un área donde nosotros tenemos mayor oportunidad de maniobrar con productos ya residuales, por lo que el uso de líquidos con uso autorizado pueden emplearse, a diferencia de los entornos blancos, donde es muy restringido, ¿no? El caso del entorno negro, pues bueno, son esas áreas donde ya no tenemos algún riesgo mayor de contaminar algún producto o inclusive que el personal o que algún área que esté cerca de ese entorno negro tenga un riesgo importante de exposición, ¿no? Es un área donde ya podemos utilizar productos un poco más agresivos, un poco de mayor residualidad, debido a que son áreas muy expuestas o inclusive zonas donde se almacena basura, donde se tienen grasas o diferentes tipos de superficies, ¿no? Donde ya podemos utilizar productos ya más residuales. Esto en cuanto a tipos de entorno para establecer nuestra estrategia del manejo integrado de plagas. Enfermedades transmitidas por las plagas, otro de los puntos importantes en el temario de responsable sanitario, pues para tener esa noción de importancia médica a la salud, ¿no?, que causan las plagas. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los ácaros, por ahí algunos que llegan a generar enfermedades importantes como dermatitis por rickettsia, las fiebres, enfermedades de Lyme, fiebres recurrentes. Entonces, en esta en esta imagen podemos ver desde el tipo de transmisor que la plaga, la gente genera, la plaga genera, el agente etiológico y la enfermedad que produce, ¿no? La verdad es que son una gran variedad de enfermedades que se deben de considerar de acuerdo a diferente tipo de plagas. Tenemos por aquí algunos de los insectos que pueden causar fiebre. En el caso de malaria, en el caso de anófeles. Entonces, son de importancia médica todo este tipo de insectos, ¿no? Tenemos también por ahí en esta imagen, cómo puede llegar a afectar inclusive algunas enfermedades o patógenos a los humanos y también a los animales, o inclusive algunos animales que son afectados o que inclusive a veces no pueden ser afectados, son transmisores mecánicos de esos agentes patógenos
y que pueden llegar a trasladarse hasta las zonas donde están otro tipo de, en este caso como de humano, ¿no? Humanos que podamos contaminarnos con esas enfermedades que transmiten la fauna nociva, ¿no? Son bastante las enfermedades que se pueden transmitir, como podemos ver también enfermedades a través de bacterias, enfermedades a través de parásitos también. Y pues bueno, son una gran cantidad de enfermedades a considerar que transmiten las plagas, que son de importancia médica para la salud. Tenemos aquí, por ejemplo, enfermedades del tracto digestivo en humanos, transmisión mecánica de moscas, que propiamente las moscas no transmiten la enfermedad, pero la llevan por medio de sus patas, o inclusive pues del aparato bucal, que llegan a contaminar alimentos que después ingerimos, y es donde va el agente patógeno, ¿no? Entonces, vemos, ya terminamos, son bastantes, y bueno, esas son algunas de las que pues tenemos aquí en muestra, pero la verdad es que las tablas son inmensas, ¿no? De gran variedad de enfermedades. La clasificación y formulación de plaguicidas. Tema es del que yo pudiera considerar de lo más importante para generar una estrategia de control de plagas con un plaguicida residual. Sabemos que, pues bueno, el plaguicida siempre va a ser necesario colocarlo al final de una estrategia de manejo integrado de plagas. En muchos de los casos será necesario utilizar los plaguicidas. Y el éxito de que un plaguicida sea totalmente efectivo influye mucho en la clasificación y formulación de esos plaguicidas. En base a su clasificación y a su formulación podemos determinar qué tipo de plaguicida vamos a usar para que sea totalmente efectivo en el control que nosotros vamos a realizar. Los plaguicidas, tenemos también ya los bioplaguicidas, vimos por ahí los plaguicidas biológicos. El término de plaga, sabemos, es muy amplio. Un organismo puede ser considerado como plaga para una persona y el mismo organismo puede ser considerado valioso para otra persona. El plaguicida significa, dentro de la palabra plaguicida, sida significa matar, pero existen otros productos destinados al control de plagas que no matan, pero sí repelen a la plaga. Inclusive hay otros que la traen y otros que pueden inhibir el crecimiento, ¿no? Repitió la clasificación de los plaguicidas por los organismos que controlan. Son diferentes clasificaciones de los plaguicidas. Esta es una de ellas, por los organismos que controlan. Los acaricidas, su nombre lo dice, ácaros, arañas, alacranes, los bactericidas, los fungicidas, herbicidas. También las malezas son consideradas como plagas en diferentes tipos de áreas. Tenemos los insecticidas, los molusquicidas, nematicidas, los rodenticidas y los ovicidas, inhibidores de crecimiento. Esta es la clasificación por los organismos que controlan, ¿no? Es importante conocerlos. Algunas de las preguntas del examen pueden, dado caso, mencionar, ¿no? O requiere que mencionemos algún tipo de clasificación de los plaguicidas en base a los organismos que controlan. Los modos de acción de los plaguicidas, la mayoría son de contacto residual.
la plaga pasa sobre el producto que nosotros aplicamos previamente y se genera una intoxicación del organismo, ¿no? Tenemos también los de contacto directo. Muchos se podría considerar como los aerosoles que venden en los centros comerciales, que viendo la plaga o teniendo presencia de plaga se aplica directamente, más sin embargo no dejan una residualidad que le permita hacer un tratamiento prolongado, ¿no? Tenemos también los plaguicidas de ingestión, son más que nada los sistémicos que puede la vegetación, así que esos ingredientes activos del plaguicida y poderse proteger contra plagas que después son trozadoras, minadoras o chupadoras, ¿no?, de las plantas. Tenemos también, por ejemplo, en el caso de los modos de acción, los plaguicidas fumigantes, que eran los que comentábamos, en el caso de los gases, son unos gases fumígenos, y que lo que hacen, pues bueno, como sabemos, es eliminar todo tipo de organismos que esté presente donde está el gas, ¿no? Y los repelentes, que lo que va a hacer es ahuyentar totalmente a la plaga, no permitir que estén sobre esa zona, pero no tienen una acción que le permita matarlo, ¿no? Esto en cuanto a la clasificación por modos de acción. El uso que se destina los registros sanitarios o el uso que destina el registro sanitario de COFEPRIS, los productos plaguicidas, son principalmente en nuestro país destinados o registros que les otorgan a los productos, ya sea agrícolas, urbano industrial, doméstico, pecuario veterinario, forestal y de jardinería. Son los registros sanitarios que otorga COFEPRIS para los diferentes usos de los plaguicidas, ¿no? Como bien sabemos, todos tienen un registro sanitario por obligación, todo producto químico tóxico, para poder ser comercializado y aplicado, debe tener un registro sanitario que le confiere COFEPRIS, ¿no? La composición química de las formulaciones de plaguicidas tendrán siempre un ingrediente activo, que es lo que genera la mortandad, y materiales inertes, solventes y coadyuvantes que le permiten a ese ingrediente activo viajar en ese tipo de producto y inclusive tener una residualidad, ¿no? Los solventes, los coadyuvantes, pues bueno, son es adicional en los productos plaguicidas que le confieren esa residualidad y estar activos pues, por mayor tiempo. La clasificación de plaguicidas por su naturaleza química o grupo químico, esto es de los temas pues, también de mayor conocimiento que debe tener un controlador de plagas para poder elegir un grupo químico plaguicida que sea más efectivo para determinada plaga. Está comprobado que hay grupos químicos que son más efectivos o que actúan más rápidamente en diferentes tipos de organismos de las plagas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los piretroides, que es uno de los grupos químicos más antiguamente descubiertos. También los organofosforados, que inclusive ya tiene ciertas restricciones en diferentes países. Los carbamatos, es otro grupo químico. Las cumarinas, los fenilpirazoles, los pirroles, los nicotinoides, ivermectinas, los inhibidores de crecimiento, o inclusive los ácidos, el ácido bórico, ¿no? Hay que tener bien identificados qué grupos químicos son los que mejor atacan a la plaga, ¿no? Para llevar pues, una ventaja, un mayor porcentaje de éxito, ¿no?
lo que es los grupos químicos y las formulaciones de plaguicidas, creo que es de lo más importante que debemos de conocer para poder elegir el plaguicida correcto. Sabemos que las formulaciones están diseñadas para diferentes tipos de superficies y aquí tenemos diferentes formulaciones de plaguicidas y tenemos remarcado para qué tipo de superficie nos pueden servir. Por ejemplo, los polvos secos sabemos que bien se pueden mantener en refugios para donde no hay corrientes de viento para permitir que el polvo quede resguardado por mayor tiempo en esas zonas donde la plaga busca refugio, ¿no? Los polvos de contacto o de rastreo que ya menos se utilizan, y los polvos humectables tenemos por ahí, sabemos que sirven mayormente para exteriores. Los polvos humectables es un sólido que soporta bien los exteriores, no es absorbido por superficies porosas y por lo tanto en exteriores lo más indicado es utilizar polvos humectables, ¿no? Las tabletas también es un tipo de formulación, los cebos, sabemos que hay cebos de diferente tipo de productos, desde los granulados, los peles, bloques, geles, pastas y para diferentes tipos de plagas, ¿no? Hay desde granulados para roedores, granulados para hormigas, hay peles para roedores, también para hormigas, los bloques, los geles que sabemos que hay para diferentes tipos de plagas, cucarachas, hormigas, estos cebos siempre pues tienen un atrayente alimenticio adicionado con el ingrediente activo, ¿no? Los fumígenos que comentábamos son los gases para tratamiento mayormente de granos almacenados, los aerosoles para tratamientos de expulsión a los refugios e inclusive ahora ya utilizan también aerosoles para dispensadores automáticos, los gases plaguicidas, los concentrados emulsionables que son los que también se utilizan bastante para el control de plagas, más que nada para un tratamiento de un primer servicio, para un derribo inmediato. Los concentrados emulsionables, tengamos en cuenta, tienen una alta volatilidad y, pues bueno, regularmente se biodegradan muy rápido, ¿no? Pero se utilizan para diferentes tipos de métodos de aplicación, inclusive para el método de termonebulización. La suspensión líquida, floable, suspensión concentrada floable, que sabemos es una de las formulaciones más seguras de aplicar, es un sólido, que tiene la característica de tener un bajo aroma, de ser muy poco irritante debido a la formulación, que es un poco más sólida que los concentrados emulsionables y también confieren una buena residualidad. Es una de las formulaciones más indicadas para interiores. Tenemos también ya los microencapsulados. Es una de las tecnologías más recientes de aplicación de formulación de plaguicidas que nos confieren una mayor residualidad, inclusive una mayor adherencia a la cutícula del insecto, ¿no? Siempre la selección de un plaguicida debe de estar, digamos, referida desde una estrategia de control, ¿no? En este caso, de acuerdo a la plaga y el entorno que vamos a tratar. Ejemplo, para un plaguicida para el control de aglacrán en el entorno gris, pues sabemos que hay que considerar regularmente un plaguicida que no sea irritante para que el alacrán, en el tiempo en que va a tener una mortandad, si encuentra algo no lo vaya a picar, pues es mejor utilizar un grupo químico que no sea irritante, ¿no? Y en entorno gris, que es donde ya podemos aplicar mayor, o tener un mayor uso de plaguicidas, entonces podemos considerar tal vez un polvo humectable para que nos confiera una mayor residualidad, ¿no? En el caso de los alacranes. Toxicología de los plaguicidas, sabemos que es por ley tener en cuenta la etiqueta de los productos, siempre leer la ficha técnica, inclusive la hoja de seguridad, siempre almacenar los plaguicidas con llave, preparar con equipo de protección personal. Si bien sabemos que no vamos a hacer la aplicación en ese momento o si la vamos a hacer, siempre es importante al preparar la mezcla de producto utilizar el equipo personal, calcular la dosificación siempre con una con un recipiente graduado, la dosificación correcta, se sugiere
tajantemente no dosificar, ¿no? No sobredosificar. La dosis letal es, pues ahora sí que el grado de toxicidad que puede tener el plaguicida. Es el término más simple, es la dosis letal necesaria para eliminar el 50% de una población de prueba. La clasificación de la toxicidad de los productos que sigue corresponde a la establecida por la Organización Mundial de la Salud, de la diapositiva que sigue, ¿no? La toxicología de los plaguicidas, como comentábamos, deben tener un registro sanitario. La norma 232 establece los requisitos de envase y embalaje y etiquetado. Los plaguicidas tienen una carga tributaria según ya la toxicidad y están regulados también bajo un sistema global armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Ofrece un conjunto de criterios armonizados con el peligro de las sustancias químicas. Podemos ver los grados de toxicidad y en qué proporción el ingrediente activo por kilogramo referido del ingrediente activo tiene una mayor toxicidad, ¿no? Mientras menor sea el ingrediente activo, la cantidad de ingrediente activo que se requiere por kilogramo para llegar a una dosis letal de 50, mientras menor es el ingrediente activo que se requiere, mayor es su toxicidad. Porque se entiende que en el caso, digamos, por ejemplo, en un consumo de plaguicida, si se requiere menos ingrediente activo para llegar a una dosis letal, es más peligroso, ¿no? Ahí tenemos las categorías, inclusive por color y su carga tributaria. Vemos que los más tóxicos graban un impuesto especial superior y los menos tóxicos, en el caso de banda verde, podemos ver, no graba ese impuesto especial. Factores que aumentan el riesgo, como vemos, trabajar largo tiempo, usar productos de mayor toxicidad, manejar productos concentrados, manipular muchos plaguicidas de diferentes tipos, y no usar o usar inapropiadamente los productos o los equipos de protección personal. El origen de una intoxicación pues puede ser voluntaria, puede ser criminal, accidental o ocupacional, ¿no? Los síntomas más comunes por intoxicación de plaguicidas es el vértigo, cefalia, falta de coordinación en movimientos del cuerpo, ganas de vomitar, diarrea, transpiración, temblores, sensación de debilidad. También se puede presentar convulsiones, comportamiento irracional y pérdida de conocimiento. Los primeros auxilios, en el temario de responsable sanitario, nos remarca bien este tipo de información que debemos de tener presente. No es poca cosa una intoxicación por plaguicidas, y los primeros auxilios es un tema que debe de estar siempre recurrente en las capacitaciones del personal del control de plagas, ¿no? Para saber qué proceder en dado caso de una intoxicación, el modo de actuar y qué hacer para una atención inmediata, ¿no? Podemos ver por ahí qué hacer en diferentes tipos de intoxicaciones, intoxicación por vía oral. Uno se recomienda inducir al vómito, pero siempre, antes que nada, es revisar la etiqueta. Hay productos que explícitamente refieren que no hay que producir el vómito, ¿no? Por vía ocular, también cómo atender los primeros auxilios. Procedimientos básicos para proporcionar los primeros auxilios. La contaminación, una persona ya está contaminada, está intoxicada, pues bueno, hay que procurar no ser igualmente contaminado, ¿no? Al tratar de ayudar a la persona, se corre el riesgo de también ser contaminado en algún tipo de sustancias, ¿no? Por ejemplo, los gases de fosfina. El ciclo de uso de los plaguicidas, toda esta información, lo que comentábamos, si el responsable sanitario lo
lo tiene por demás entendido, el trámite de la licencia sanitaria será mucho más fácil, ¿no? Responsabilidad del profesional de control de plagas, tener siempre un almacenaje, con una transportación, una aplicación y una disposición segura de los plaguicidas y sus empaques, ¿no? Es el ciclo de uso de los plaguicidas. La norma oficial mexicana, NOM 017, que refiere sobre el equipo de protección personal, uso y manejo de los centros de trabajo. También es tema importante del examen para responsable sanitario, conocer todo este tipo de, también de normatividad, ¿no? Y por ejemplo, establece los requisitos mínimos que patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores el equipo de protección personal, ¿no? También es obligación de los trabajadores que usen el equipo de protección personal, que participen en capacitaciones y el adiestramiento que el patrón proporcione, revisar antes y durante y al final del turno de trabajo su equipo de protección personal e informar al patrón cuando las condiciones del equipo de protección personal ya no lo proteja a fin de que se le dé mantenimiento o se le reemplace. El equipo de protección personal, pues sabemos que hay para diferentes extremidades, por ejemplo, en el caso de la aplicación, bueno, que debemos de tener presentes para la aplicación, inspección o monitoreo. En el caso de la cabeza, debemos siempre de cubrir las salpicaduras de químico o el rocío que puede generar algún tipo de método de aplicación y considerar también los riesgos laborales, o más bien los riesgos que se pueden tener al realizar el servicio, ¿no? Dependiendo la zona donde el aplicador va a estar maniobrando, va a estar aplicando, siempre tener en cuenta la protección, no únicamente del contagio de plaguicidas, de la intoxicación de plaguicidas, sino de otros factores que pueden presentar un riesgo a la persona, ¿no? La protección de ojos y caras, dependiendo también el tratamiento que vayamos a hacer, ya sea inspección, sea una aplicación focalizada o un tratamiento ya más amplio de nebulización o termonebulización, bueno, tendremos que considerar diferentes tipos equipos de protección para en el caso de los ojos y cara. De los oídos, no es muy recurrente que un aplicador tome en cuenta este tipo de protección personal, pero hay que considerar igualmente que en las zonas donde se lleva a cabo el servicio, a veces puede haber decibeles de ruido que vayan afectando radicalmente la salud de los oídos, ¿no? Entonces hay que considerar que también es importante tome en cuenta el equipo de protección para vías respiratorias y cara. Bueno, sabemos que hay desde mascarillas de protección respiratoria de media cara, las de cara completa, y para tratamientos ya más nocivos, el caso de el respirador autónomo para tratamientos de gas fosfina, ¿no? Los guantes, importantísimo, siempre cuidar el contacto a la piel de los plaguicidas, ¿no? El tronco, bueno, todo el cuerpo, a veces no será tan necesario si vamos a preparar el producto, pues colocarnos todo el overol, pero lo que comentábamos, importante siempre la mascarilla de protección respiratoria, cubrir los ojos, las manos, y en dado caso que no se vaya a hacer una aplicación muy exhaustiva, pues tal vez con un mandil de neopreno, se puede llevar a cabo la actividad, ¿no? Hay overoles de Tyvek y hay overoles también de alta protección a químicos. Regularmente los Tyvek son los que para un tratamiento de control de plagas constante o de mucha jornada laboral, son los más cómodos, son óptimos, protegen, y para otro tipo de tratamientos ya más específicos, un poco ya más tóxicos, pues poder considerar un overol de alta protección a químico, ¿no? En el caso de las extremidades inferiores, los pies,
Si bien se sugiere que se utilicen botas de plástico para llevar a cabo el control de plagas, habrá zonas donde el controlador esté maniobrando y que pueda correr el riesgo de algún otro tipo de afectación, ¿no? Entonces, habrá diferentes tipos de protección de extremidades inferiores para considerar según sea el área que vayamos a tratar, ¿no? Otro de equipo de protección personal, pues claro, son los arnés de seguridad para hacer tratamientos en alturas o zonas muy específicas, ¿no? Almacenamiento de plaguicidas, debe tener una licencia sanitaria el aplicador de áreas urbanas, es exclusivo. Teniendo una licencia sanitaria de aplicador de plagas en áreas urbanas, será exclusivo del almacenamiento de plaguicidas tener únicamente productos con registro de COFEPRIS para aplicación en áreas urbanas, áreas de jardinería y de uso doméstico. Algún otro producto que no tenga un registro para este tipo de zonas, para aplicación en estas zonas, no es permitido tenerlo en un establecimiento que tenga licencia sanitaria. Puede representar faltas a la norma y derivar en algunas multas o inclusive clausuras, ¿no?, del almacén. Se deben de contar con hojas de seguridad, fichas técnicas y registro sanitario de los productos almacenados y una señalización de acuerdo a la norma oficial mexicana 018 del sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas. Importante también, deben de tener una caducidad vigente. El transporte de plaguicidas, sabemos que deben de acondicionarse el transporte y separar equipos de aplicación y plaguicidas del conductor y operarios. Esta información viene en la norma 256 para establecimientos de control, del servicio de control de plagas de aplicadores. Toda esta información viene redactada ahí y que nos sirve bien como base de estudio para el tema de transporte de plaguicidas que vendrá en el examen de responsable sanitario. La aplicación de plaguicidas, al momento de hacer la aplicación de plaguicidas, hay que considerar siempre tener un checklist de productos y equipos de aplicación para evitar que se olviden objetos en el lugar de la aplicación. Se debe de tener en cuenta diferentes métodos de aplicación y, en dado caso, el equipo de protección para ese tipo de método, ¿no? Ya sea aspersión, nebulización o termonebulización. Se debe preparar la cantidad de producto necesaria, no se debe preparar más para no llevar remanentes entre un servicio y otro, que puede causar algún tipo de riesgo, ¿no?, al ser transportado el producto. La aplicación será planificando evitar los riesgos de exposición humana, es decir, cuando haya una pausa en la jornada laboral o que no haya presencia de otras personas en la zona que se va a tratar, ¿no? Hay que resguardar los alimentos al momento de la aplicación. No se podrán aplicar plaguicidas como una práctica de rutina, solo cuando haya evidencia de que existe una plaga, atendiendo al manejo integrado de plagas, ¿no? Los métodos y equipos de aplicación. Sabemos que para lograr un éxito del manejo integrado de plagas o de un tratamiento de aplicación de un químico, de químicos tóxicos, de plaguicidas tóxicos, tenemos diferentes métodos de aplicación según sea el área que vamos a tratar, ¿no? Hay desde aspersión, nebulización, termonebulización y aplicación o inyección de gel, aplicación de plaguicidas mediante espolvoreo y actualmente también una estrategia que si no es de aplicación, si es de control efectivo, es la aspiración. Los equipos de aplicación de polvos, pues tenemos desde manuales hasta electrónicos para hacer un tratamiento en los refugios o aplicación en general de polvos, ¿no? Polvos secos más que nada. Tenemos los equipos de aplicación para cebos, que van desde las estaciones de cebado para control de roedores, estaciones de cebado para termitas, e inclusive a pistolas aplicadoras de cebos en gel o estaciones para aplicación de cebos cucarachicidas, también las hay disponibles.
equipos para aplicación de líquidos, tenemos las bombas de compresión manual, las motomochilas, los nebulizadores, los equipos para nebulización en frío, o los equipos para termonebulización. Tenemos, por ejemplo, los de aspersión, que nos da un tamaño de gota de 200 a 400 micras. Tenemos la motomochila, que también nos da un tamaño de gota similar, pero ya con una aplicación más mecánica, de mayor volumen para tratamientos más extensos, ¿no? Tenemos los equipos microinyectores de motor que generan aerosoles de trabajo volumen para poder aplicar en grietas hendiduras y hacer un tratamiento en refugios más efectivo. Estos equipos además presentan la gran ventaja de generar un 50 o hasta un 70% de ahorro en el uso de insecticidas por el tamaño de gota muy bajo que genera este equipo y por la aplicación focalizada que se realiza. Tenemos equipos de nebulización que son para tratamientos más espaciales, más para tratamientos de insecto volador y para tratamientos residuales en una mayor superficie de la zona, ¿no? Que queremos controlar. Equipos de termonebulización, equipos generadores de humo donde viaja el insecticida y hace un derribo inmediato con poca residualidad. Comentábamos el método de aspiración, que es una herramienta ya también muy utilizada y muy efectiva para el control de plagas y para diferentes tipos de tratamientos especiales, ¿no? Entre las tecnologías que tenemos actualmente de aplicación, pues son los microencapsulados, que nos refieren mayor residualidad, son más rentables porque se hacen menos aplicaciones y pueden ser transferibles a sus congéneres. Tenemos los inhibidores de crecimiento que, como vemos en esta gráfica, del 75 al 90% de la población están representadas por fases juveniles, 50% huevecillos, 40% larvas, ninfas y pupas, y únicamente adultos, el 10% de una población plaga. Por lo que si nosotros no consideramos un inhibidor de crecimiento, únicamente estamos atacando con un adulticida el 10% de la población de la plaga. Tenemos para el caso de termitas también la tecnología patentada de Termatrack, que es un detector de frecuencias de termitas que nos permite hacer un tratamiento no invasivo en áreas muy, pues a veces de mucho valor, ¿no? En áreas de madera o de zonas en general, perdón, donde hay presencia de termitas y que pueden ser causantes e importantes afectaciones a las instalaciones. Las aspiradoras, comentábamos. Tenemos aquí otros equipos portátiles de termonebulización y nebulización. Tenemos aquí también importante la calibración de equipos con el fin de evitar remanentes durante los servicios de aplicación y evitar así su acumulación y disposición final. Se deberá contar con un procedimiento de calibración de gasto de los equipos de aplicación que permita calcular dentro de lo posible la cantidad de mezcla a preparar y en aquellos casos que aún resulten algunos remanentes. Estos remanentes deberán ser aplicados en el sitio donde se realizó el tratamiento. Un método de poder tener esas fórmulas para poder calcular la proporción de producto que vamos a preparar. Esta es una de ellas. Tenemos, por ejemplo, la medición por boquillas o la selección por boquillas de acuerdo al gasto que hacen. Tenemos por ahí un ejemplo, un aspersor pacto con sus boquillas de diferente calibración, que algunas van desde 26.5 mililitros por metro cuadrado el gasto hasta 66.22 mililitros por metro cuadrado de gasto. Debemos de poder obtener ese tipo de fórmulas para en base a las medidas que tenga el área que vayamos a tratar, podamos nosotros establecer una fórmula de preparación de mezcla de plaguicidas.
Aquí tenemos cómo se determinó el gasto de cada boquilla que presentábamos de plástico y, pues bueno, llegar a un resultado que nos da una formulación para el cálculo de preparación de mezclas de 26.25 mililitros por metro cuadrado. Es decir, si nosotros medimos nuestra área que vamos a tratar y tenemos ya una unidad por metro cuadrado, pues bueno, la multiplicamos por los 26.95 mililitros, nos da los litros que requerimos preparar para tratar esos metros cuadrados. Podemos también hacer una calibración o una fórmula, o elaborar una fórmula con un nebulizador. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo de un Fogmaster Junior, que la fórmula nos permite calcular, en este caso, como es un tratamiento espacial, en tres dimensiones, nos permite calcular que hay que preparar 36 mililitros por metro cúbico, considerando que el nebulizador tiene ajustado el tamaño de gota a 40 micras. La limpieza de los equipos es importantísimo también tener en cuenta para pues tener un uso óptimo de los equipos, que no den, no representen alguna falla, a la hora del servicio. Es considerado utilizar y también pues tener una hoja de bitácoras de mantenimiento de los equipos para tener en cuenta lo que se le ha reemplazado, lo que se le está por reemplazar o lo que es necesario que se le cambie, ¿no? Comentábamos programa de mantenimiento quincenal, revisar que las mangueras de los equipos estén en óptimas condiciones, revisar el sellado de los empaques, corroborar que las partes mecánicas estén en óptimas condiciones, reemplazar filtros, empaques, boquillas cuando estén dañadas, ¿no? Buenas prácticas del uso de fumigantes durante la prestación de los servicios. Si bien el trámite de la licencia sanitaria es para aplicación en zonas urbanas, COFEPRIS considera que pues bueno, es importante tener el conocimiento y una perspectiva del tratamiento de fumigantes, con fumigantes de tratamiento con fosfuros, en dado caso con algún bromuro de metilo. Si bien la licencia sanitaria es para uso urbano y no lleva a cabo esta actividad o no considera llevar a cabo esta actividad, lo que comentaba es de que COFEPRIS lo tiene como parte del temario, por lo mismo de que es importante que se conozca, ¿no? Desde los riesgos, inclusive algunos métodos de aplicación de este tipo de fumigantes, ¿no? Y aquí tenemos las buenas prácticas del uso de fumigantes durante la prestación de los servicios. El temario también nos refiere que debemos de tener conocimiento de del etiquetado de los plaguicidas. Hay una norma oficial mexicana que establece los requisitos para el etiquetado del producto de acuerdo a su grado técnico, ya sea su uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial o doméstico. Vemos que la norma oficial mexicana pues tiene establecido un formato de cómo la etiqueta debe de llevar toda la información. Por ahí podemos ver un ejemplo de dos productos que son totalmente diferentes, pero la etiqueta es o cumple con la normatividad que pide la Secretaría de Salud, ¿no? Por ahí podemos ver que en la parte superior viene para qué tipo de aplicación es. En la parte media viene los componentes del plaguicida, ingredientes activos, inertes, y en la parte media el registro COFEPRIS que se le ha otorgado, y en la parte inferior el titular de registro, la banda toxicológica y otra información que debe de llevar de acuerdo a la norma. El manejo de derrames, importante también, el controlador de plagas debe tenerlo en cuenta. Primero debe de siempre conservarse la calma, evaluar la situación y comunicar la advertencia de acuerdo al nivel de riesgo, ¿no? Si es un riesgo importante para
pues, para toda una zona de población, pues, comunicar la advertencia con los cuerpos de emergencia que sea necesario. Si simplemente fue un derrame por mililitros de un frasco, pues bueno, no será necesario. Entonces, por eso hay que evaluar el nivel de riesgo y comunicar la advertencia que sea necesario, ¿no? Tener en cuenta la hoja de seguridad, la MSDS, siempre nos va a mostrar el equipo de protección personal y el procedimiento de emergencia para el manejo de derrames. Para el control del derrame, primeramente hay que identificar la fuente del derrame y detener el flujo. Si es un contenedor grande, tratar de levantarlo. Si es muy pesado, con diferentes personas, con su equipo de protección personal. Si es alguna llave, hay que cerrar la llave, detener el flujo totalmente, ¿no? Contener el derrame, rodear con arena formando un montículo en forma de serpiente con material absorbente y así evitar que se propague el derrame. Limpiar el derrame, permitir que todo el material absorbente que ya pusimos alrededor del derrame, lo vamos juntando para que humedezca y poderse retirar, ¿no? Y ponerse y colocarse en un contenedor destinado específicamente para los derrames. Tema importante también del examen para responsable sanitario y que, bueno, por demás importante para el cuidado de la salud del controlador de plagas, es el tema de la colinesterasa. La colinesterasa es una enzima. La colinesterasa es una enzima que permite la transmisión de impulsos eléctricos entre neuronas que nos ayudan para, que sirven para que el organismo funcione desde organismos cardiovasculares, los músculos, el sistema inmune, el sistema gastrointestinal. Ahí podemos ver en la conexión de dos neuronas, ahí sucede una simbiosis donde transmiten diferentes tipos de impulsos eléctricos. La colinesterasa, pues bueno, hay de dos tipos de colinesterasa. La colinesterasa eritrocitaria, que es la que se encuentra en los glóbulos rojos y que va a permitir que esas conexiones neuronales se interrumpan para permitir la simbiosis de la siguiente transmisión neuronal. Si la degradación del neurotransmisor no sucede, va a continuar un impulso nervioso generando una sobreestimulación que conduce a las alteraciones que van desde la intoxicación aguda, que puede ser desde una miosis, bradicardia, broncorrea, broncoconstricción, dolor abdominal, cólico, diarrea, cianorrea, hipotensión, visión borrosa, entre otras, hasta una polineuropatía retardada, que es ya algo mucho más severo, ¿no? En el caso de los exámenes que solicitan para cumplir para requisito de la licencia sanitaria, la colinesterasa es la que mide, o el examen de colinesterasa eritrocitaria es la que mide la acumulación. Esto sucede si el ingrediente activo, en este caso más que nada organofosforado o carbamato, si llega a generarse acumulación en el cuerpo, va a inhibir las colinesterasas, que las colinesterasas es lo que permite la simbiosis de los impulsos electrónicos. Es lo que comentábamos. Si la acumulación del ingrediente activo inhibe la colinesterasa, no va a permitir la degradación de los neurotransmisores, continuando el impulso nervioso y lo que genera las afectaciones de la salud. Es decir, entre conexiones neuronales debe de haber, digamos, como un descanso. La colinesterasa es la enzima que hace ese tipo de descanso para permitir
próximas conexiones neuronales. Hay dos tipos de colinesterasa en el cuerpo, la eritrocitaria, que está en los glóbulos rojos, y la pseudocolinesterasa, que está más que nada en el plasma de la sangre. Hay dos formas en que podemos afectar nuestra colinesterasa, esos dos tipos de colinesterasas, es decir, la acetilcolinesterasa y la pseudocolinesterasa, son las dos tipos de colinesterasa que nuestro cuerpo hacen una función importante en las neurotransmisiones. Si no permitimos que trabajen esas dos colinesterasas, es lo que representa un riesgo a la salud. El examen de colinesterasa es lo que mide que no haya una acumulación que inhiba las colinesterasas. Entonces, lo que comentábamos, la colinesterasa eritrocitaria, que está en los glóbulos rojos, mide la acumulación más que nada prolongada a la exposición. Si un controlador de plagas está constantemente expuesto a los ingredientes, a los grupos químicos organofosforados o carbamatos, a largo tiempo representará una inhibición de la colinesterasa eritrocitaria. Eso es en cuanto al tiempo prolongado de la acumulación. Si la intoxicación es más, al momento, si es una intoxicación importante, se va a detectar en la pseudocolinesterasa, que es el plasma de la sangre, es lo que va a resentir esa enzima, esa colinesterasa, en el caso de una intoxicación severa. La pseudocolinesterasa que se encuentra en el hígado y que se encuentra en el hígado, genera esa enzima, resultado de todo el alimento que consumimos, llega al hígado y se genera la enzima de la pseudocolinesterasa que se transfiere por la plasma del sangre, de la sangre. Entonces, el examen de colinesterasa mide ese dos tipos de colinesterasas, la acetilcolinesterasa y la pseudocolinesterasa. En cuanto al temario de responsable sanitario, estos son los conceptos que cumple el temario y que debemos de tener en cuenta para nosotros querer formar nuestro trámite para licencia sanitaria. Entonces, muchas gracias que nos permiten participar. Valerie, no sé si tengas por ahí acumulado de preguntas para poder irlas resolviendo. ¿O alguien más que guste Muchas gracias, Miguel. Valerie ya se tuvo que retirar ahorita, pero mira, sí tengo aquí algunas preguntas que por momento llegaron mientras estabas tú ahí en la ponencia. Sí, Oscar, adelante. Una de ellas dice, ¿cómo podemos solicitar la guía física y qué costo tiene? Ah, claro, sí. La guía científica de Truman, cualquiera de asesor técnico comercial de AM Roma puede consultar cómo hacerla llegar ya sea a su domicilio o pasar por ella en algún punto de venta, alguna sucursal de AM Roma. Tiene un costo, si no mal recuerdo, de 3,400 pesos. Y es la edición reciente, el libro físico. Y es una gran herramienta, ¿no? Para un controlador de plagas, para su consulta, claro.
Gracias. Otra pregunta es, ¿tú utilizas o tienes partícipe de la utilización por medio del control botánico? Ay, híjole, como que se entrecortó, disculpa, Oscar. ¿Pudieras repetir la pregunta, de favor? Sí, claro, dice, ¿eres partícipe de la utilización por medio del control botánico? Sí, claro. La verdad es de que hay industrias de producción de productos orgánicos. En muchas ocasiones solicitan que su control de plagas sea con ese tipo de productos botánicos. Muchos de estos productos botánicos tienen certificaciones internacionales OMRI, y muchas de las industrias que piden un control de plagas dirigidas a ese tipo de industria orgánica, pues piden que que los productos que van a aplicar tengan esa certificación OMRI. Y los productos botánicos son los que regularmente tienen esa certificación. Entonces, habrá industrias, habrá áreas o zonas donde sí es necesario utilizar productos botánicos. Gracias. Otra dice, ¿dónde se encuentra toda la documentación de aviso de funcionamiento y en caso de cambio de domicilio de licencia, es el mismo trámite? Sí, el caso el aviso de responsable sanitario o demás requisitos para tramitar la licencia, la podemos encontrar en la página de COFEPRIS. Y en el caso de ¿cuál era la siguiente pregunta? Perdón. Sí, y en caso de cambio de domicilio de licencia, ¿es el mismo trámite? Mucho del trámite de inicio de la licencia sanitaria, sí hay que presentarlo cuando se cambia la licencia. Más que nada también en cuanto al acondicionamiento del establecimiento, ¿no? Si ya se cambió el domicilio, lo que mayor énfasis va a poner un verificador es que el establecimiento cumpla con la norma, ¿no? Entonces, hay que acudir al mismo, pues bueno, a las mismas dependencias donde se acudió por primera vez. Si es en otro estado, pues será en otro lugar, pero la misma dependencia. Y ellos, pues darán mayor informe de lo que hay que presentar. Pero si nosotros ya tramitamos la licencia una vez, pues tendremos la mayor parte del trámite ya realizado y ya únicamente, pues más que nada, enfocar los esfuerzos en cuanto a cumplir la norma del establecimiento, debido a que se cambió de domicilio y tendrá que cumplir pues con toda la norma, ¿no? Gracias. Aquí dice otra pregunta. Si soy pasante de biología, ¿puedo ser responsable sanitario? Ok. El requisito que solicita COFEPRIS para poder hacer el examen de responsable sanitario es que ya se cuente con la cédula profesional, que ya se pueda presentar la cédula profesional de la profesión afín para el control de plagas. Pero sí, sí puede ser responsable sanitario siendo pasante, porque otro de los requisitos que pide COFEPRIS, en dado caso que no se cuente con una cédula profesional afín al control de plagas de una profesión afín, hay que comprobar la capacitación del candidato a ser responsable sanitario. En este caso, al ser pasante, mucho del conocimiento tal vez ya se tiene. Ya nada más sería la comprobación con certificados, con constancias, presentar esas constancias con validez oficial ante COFEPRIS, que hagan constar que el conocimiento ya se tiene y se respaldan con la constancia con validez oficial. Es bien sabido que muchas de las dependencias estatales de COFEPRIS solicitan la certificación. Hay un Consejo Nacional de Certificaciones en México, que es una, digamos, una secretaría o una organización multisecretarial del Trabajo de Previsión Social y Secretaría de Educación Pública, que certifica el poder ser
tener el conocimiento del manejo integrado de plagas. Entonces, en el caso de ser pasante, únicamente sería tomar la certificación, cualquier certificación del manejo integrado de plagas, que es una certificación importante, es una credencial importante, y que se presenta a COFEPRIS, y con eso se consta de que ya se tiene el conocimiento, y de inmediato COFEPRIS tendría por bien programar el examen para responsable sanitario. Muy bien, gracias. Aquí tenemos que Jesús Rodríguez está levantando la mano. Adelante, Jesús. Híjole, Jesús. Oh, también aquí José Antonio está levantando la mano. José Antonio García. Bueno. Sí, José Antonio, te escuchamos bien. Hola, ingeniero, ¿cómo está? Oiga, todas las diapositivas que te expuso, ese vendría siendo el plan maestro para empezar a hacer el trámite de la de la licencia de fumigación. Más que nada, sería seguir la norma 256 de la Secretaría de Salud. La norma 256 se podría decir que es el instructivo para poder establecer una empresa de control de plagas. Entonces, yo pudiera sugerir bastante que se conozca a detalle la norma 256 para que vayas tú generando todo el trámite, todos los requerimientos que van a solicitar para el trámite. La norma 256 es un apoyo importante para que tú vayas generando todo ese trámite. Te aseguro que dándole una revisada encontrarás puntos bien interesantes y que son importantes para tramitar tu licencia, pero sí, yo más que nada te podría sugerir que tengamos en cuenta mucho la norma 256, más que nada. Pero lo que tengo entendido que requieren un plan maestro, ¿vendría siendo este que usted puso ahorita? Sí, es mucho de lo que vimos hoy, tiene que ver con el plan maestro, claro, para generar la estrategia, para generar los documentos, las recomendaciones al cliente antes y después del servicio, todo eso que pudimos pues ver hoy. Sí sirven para crear tu plan maestro, pero reitero, te aseguro que la norma 256 también es una gran directriz para poder realizar el trámite, porque el plan maestro engloba mucho o tiene mucho que ver e incluye mucho de lo que vimos en la presentación, claro. Ok, otra pregunta. Yo he estado viendo, bueno, yo tengo mucho contacto con Hamroma y estaban dando ustedes unos cursos para responsable sanitario. ¿Todavía lo tienen y para sanitización y desinfección? Sí, fíjate que en AM Roma hemos procurado atender las capacitaciones de todo tipo. En nuestras redes sociales, en Facebook, en la sección de videos, han quedado grabadas varias de las capacitaciones y incluye una donde nos hablaba del trámite para responsable sanitario. Más que nada el trámite pues más formal, digamos. Hay una capacitación que ya se presentó y también hay una capacitación de desinfección o varias capacitaciones de desinfección. Si gustas consultar por ahí la página de Facebook en la sección de videos, y ahí te van a aparecer bastantes capacitaciones, José. Okay. Además de las que vamos a seguir pues presentando, ¿no? Oh, pues muchas gracias, ingeniero. Sí he estado yo al pendiente de sus capacitaciones, muy excelentes. La ponencia que puso ahorita, ingeniero, gracias por su atención. Gracias, José. Estamos a la orden.
Gracias. Por acá en el chat. Ah, perdón, Oscar, sí. Sí. ¿Cuándo los parámetros de colinesterasa son fuera de rango, cuál es de riesgo, la alta o la baja? Más bien son ambas. Si el parámetro de colinesterasa está fuera del parámetro, por debajo, representa un riesgo a la salud. Si el parámetro está fuera del rango hacia arriba, también representa un grado de salud, de importancia de salud. Pero a veces, más que nada, puede también reflejar esos parámetros otro tipo de enfermedades. Si bien el examen de colinesterasa eritrocitaria nos muestra la inhibición de la colinesterasa, también otros problemas de salud como la diabetes, como algún tipo de hipertensión o otros tipos de temas de afectación a la salud pueden influir en esos parámetros. Entonces, aquí lo ideal es estar siempre dentro del parámetro y si no, hacer examen a veces más exhaustivos. Si bien nos sirven como referencia para saber que no estamos dentro del rango de los parámetros, que hay que atender de inmediato ese tema, es oportunidad porque también nos arroja otro tipo o puede ser representado por otro tipo de enfermedades. Entonces, si está fuera del parámetro, ya sea menor o mayor, hay que hacer exámenes más exhaustivos para conocer qué está propiciando esas alteraciones, ¿no? Entonces, en ambos rangos fuera del parámetro, hay que hacer exámenes más exhaustivos. Muchas gracias, ingeniero Miguel. Pues realmente si ahorita las tienen más dudas, preguntas, pueden acercarse con el ingeniero Miguel o con el asesor técnico comercial de AM Roma que ya tengan contacto, o pueden contactar con cualquiera de nosotros aquí en AM Roma. Agradecemos mucho su participación en esta capacitación, como lo han hecho varios en las capacitaciones anteriores, y pues no me queda más que ese agradecimiento. ¿Algo más adicional o último comentario que quieras dar, ingeniero Miguel? Sí, muchas gracias. Nada más, por aquí que no se nos pase, veo una pregunta que nos hacen. En el examen de responsable sanitario aparecen varias preguntas de dosificaciones. ¿Qué bibliografías puedo consultar? Claro que sí. Una de las bibliografías que yo pudiera, o más que nada los documentos donde se pudiera pues tener mayor noción sobre las dosificaciones o los cálculos de dosificación, son las fichas técnicas. En las fichas técnicas, si bien entiendo la pregunta que nos hace Sergio Cervantes, es más que nada de cómo sacar las dosificaciones, ¿no? Esto más que nada pudieras apoyarte en fichas técnicas de productos agrícolas. Los productos agrícolas, ahí muchas veces no viene especificada la dosis por cada litro, sin embargo viene por litros y por hectáreas, pero también nos da una referencia de cuántos litros utilizar para tratar una hectárea. Ejemplo, si nos dice que hay que tratar con ese producto una hectárea con 300 litros de producto preparado y que 6 litros de producto es para una hectárea, entonces podemos ahí nosotros calcular, ¿no? Entonces, si ya nos comentaron que son 300 litros para una hectárea, pues entonces dividir los 6 litros, puede ser en mililitros, tendríamos 6 mililitros entre 300 litros de agua, y nos va a dar el cálculo o nos va a dar la dosificación del producto por litro. Eso regularmente viene en algunas fichas técnicas de productos agrícolas, pero si gustas acercarte con tu asesor técnico comercial, nosotros hemos tenido suficiente capacitación para poder apoyarte en cuanto a este tipo
de cálculos también. Entonces, bueno, creo que eso sería sobre la respuesta. Y pues cerrar comentando que en AM Roma, más que como vendedores, nos designan como asesores técnicos comerciales para, como su nombre lo dice, llegar a un asesoramiento, un acompañamiento de nuestros clientes, pues para poder agregar un valor a su servicio y pues vayan creciendo pues en la generación de su negocio, ¿no? Entonces, sepan que nosotros estamos también enfocados en poder enriquecer su conocimiento en cuanto a los servicios, y pues por ahí también tenemos becas de certificación Conocer, bien las promocionamos para que tengan en cuenta y puedan adquirir alguna de las certificaciones, y pues bueno, creo que sería todo. Agradezco bastante que me hayan permitido participar. Espero sea de mucha utilidad lo presentado. Creo que nos fuimos al último un poco rápido, pero pues bueno, lo ameritaba así el tiempo, ¿no? Es una plática muy amplia y espero, bueno, haya sido de mucho valor, y les agradezco bastante que nos hayan acompañado. Óscar, creo que sería todo, y pues muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a todos ustedes. Que pasen buena noche. Gracias, buena noche. Gracias, ingeniero, buena noche. Hasta luego.